Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Sean todos bienvenidos a este nuevo video. Como siempre, te saluda tu servidor, el doctor Ronel Rojas. ¿Y sabías que existen dos maneras de levantar o eliminar ese embargo que dictaron sobre tu casa, terreno o departamento? Incluso antes de que pagues esa deuda pendiente. Si no lo sabías, en este video te lo explicamos. Pero antes, si es que aún no conocías nuestras oficinas, aquí te las presento para que, si es que vives en la ciudad de Lima, puedas separar una asesoría presencial conmigo o con la doctora Virginia Chávez para darle solución a ese problema de deudas que tienes pendiente. Lo único que tienes que hacer es clic en los enlaces que están aquí arriba si estás en Facebook o aquí debajo si estás en YouTube para separar una cita. Ahora sí, comencemos. La primera manera de levantar o eliminar ese embargo en forma de inscripción que está inscrita en la copia literal de tu inmueble, casa, terreno, departamento, es con el abandono del proceso. Existe una medida procesal, es decir, dentro del proceso judicial, que se llama abandono del proceso. Esto se presenta en casos particulares, ojo, no en todos los casos. Cuando el proceso judicial tiene más de 4 meses sin presentar ningún avance. En ese caso, el juez de oficio o a solicitud de la parte interesada, es decir, a solicitud tuya con tu abogado defensor, se puede pedir que se dicte el archivo provisional y el archivo definitivo del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que si el proceso judicial con el cual han dictado orden de embargo sobre tu propiedad tiene más de 4 meses sin ningún avance, ese proceso se puede archivar y a continuación se puede pedir el levantamiento o la eliminación de ese embargo que está pesando sobre tu propiedad inmueble. Entonces, la primera manera de eliminar o levantar un embargo sobre tu propiedad inmueble es a través del abandono del proceso, solicitando un archivamiento definitivo de ese proceso. Repito, esto puede que se dé en algunos casos y en algunos casos no. Habría que revisar tu caso particular para ver si en tu proceso judicial aplica o no aplica el archivamiento del proceso. En ese caso, si deseas que revisemos tu expediente para ver si en tu caso procesal particular aplica el archivamiento del proceso, simplemente dale clic en los enlaces que están aquí arriba o aquí debajo y envíanos tu número de expediente para hacer una supervisión totalmente gratis y decirte si en tu caso procede o no procede esta eliminación del embargo sobre tu propiedad inmueble. Y la segunda manera de levantar o eliminar un embargo sobre tu propiedad inmueble es a través de la negociación. Si es que tú me sigues en mis redes sociales y has visto otros videos míos, siempre hacemos hincapié o énfasis en el tema de la negociación. Y es que, aunque te hayan iniciado un proceso judicial de embargo o aunque ya hayan dictado una orden de embargo sobre tu propiedad inmueble, no quiere decir que van a poder rematar tu inmueble en 1, 2 o 3 semanas. Quiere decir que ese proceso todavía está vigente y tú te puedes defender. Ese proceso, déjame decirte que puede ser bastante largo, bastante extenso, si te defiendes y te asesoras con profesionales especialistas en la materia. De esta manera, ese tiempo extenso que puede durar ese proceso, que puede ser incluso más de 2 años o 3 años, tienes que utilizarlo para negociar adecuadamente tu deuda con los bancos. A través de una adecuada negociación, puedes obtener descuentos del 30, 40, 50, 60, incluso 80% dependiendo de tu caso particular. Pero lo más importante es que, aunque tu propiedad inmueble ya tenga un embargo en forma de inscripción inscrito en los documentos de tu propiedad, en la copia literal, se puede negociar con el banco para que te hagan descuentos del 30, 40, 50, 60, 70, 80% de descuento, dependiendo de tu caso particular. No importa si tu deuda es por tarjeta de crédito, préstamo personal, hipotecario incluso, se puede negociar para que se pueda llegar a este descuento. Una vez realizada la negociación y pagada la deuda con el descuento obtenido, a continuación tienes que solicitar la carta de no adeudo. Y con tu abogado defensor, nosotros tenemos que mandar un escrito al juzgado indicando que esa deuda ya se canceló y proceder a continuación con el levantamiento o la eliminación de ese embargo que está pesando sobre tu propiedad inmueble. Entonces, tanto en la primera opción como en la segunda opción de levantamiento o eliminación del embargo sobre tu propiedad inmueble,
tú tienes la ventaja, porque en la primera opción puedes hacer que se levante o se elimine ese embargo sin pagar incluso la deuda y puedes negociar después. Y en la segunda opción puedes hacer que no manden a remate tu casa, aunque ya tenga embargo, y tengas un tiempo prudente para poder negociar. Repito, incluso puede ser el tiempo mayor a 2 años. De estas dos maneras es como puedes levantar o eliminar el embargo que está pesando sobre tu propiedad y solucionar tus deudas con entidades financieras. Así que un último consejo es que si es que los cobradores, abogados o analistas del banco están diciendo que pueden mandar tu casa a remate cuando ellos quieran, déjame decirte que no pueden hacer eso y tienen que respetar todas las etapas que siguen en el proceso judicial. Y esas etapas, pues, por lo extensas que pueden ser, están a tu favor y tienes que aprovechar muy bien ese tiempo para una adecuada negociación. Como siempre, te saludo a tu servidor, el Dr. Ronnie Rojas. No olvides compartir este video y no olvides visitarnos en nuestras oficinas para atenderte de manera presencial y personal y solucionar tus deudas con entidades financieras y eliminar los embargos que puedan estar pesando sobre tu propiedad. Comparte este video y nos vemos en el siguiente.